7 de la mañana, 52 minutos, momentos de profunda angustia vivieron los habitantes del municipio de Andes, en el suroeste antioqueño, por el rescate de un niño de 8 añitos que cayó desde un puente de madera cuando lo cruzaba. Sebastián Palacio nos cuenta qué fue lo que pasó y cómo está el niño, Sebastián. Alejandra, televidentes, ¿qué tal? Buenos días. Miren, esta historia se registró el pasado fin de semana en el barrio San Luis del municipio de Andes, suroeste del departamento de Antioquia. La verdad es que las imágenes demuestran ese momento de angustia que vivieron no solamente este pequeño, sino también los habitantes y la comunidad educativa del Colegio San Juan de Dios. Miren, este pequeño salió de la institución educativa, cruzó por ese puente, como lo hace todos los días y lo hacen decenas de niños. En ese momento, una de las tablas se rompe y el pequeño cae al abismo. Por fortuna, un árbol sostuvo a este pequeño durante varios minutos mientras la comunidad angustiada buscaba la manera de rescatarlo. Finalmente lograron, a través de un lazo, amarrar a este niño y sacarlo hasta la altura del puente. Lo que nos dicen los habitantes de esta zona es que fueron momentos de angustia, que los bomberos lamentablemente no llegaron a la zona porque recibieron una desinformación, pensaron que el niño había caído al río y por eso estaban aguas abajo tratando de rescatar al pequeño. Lo más grave de este caso es que ni el alcalde ni ninguna autoridad de esta población ha recibido las llamadas de Noticias Caracol para dar respuesta sobre el estado de este puente y sobre lo que ocurrió. Escuchemos lo que dijo uno de los bomberos. Ese niño fue rescatado con el apoyo de la comunidad que estaba en el sitio, con una cuerdita que había ahí en un vehículo, creo que el del mismo coordinador del colegio. 7 de la mañana, 54 minutos. Estamos muy atentos al desarrollo de esta historia, ante todo el cuidado de la vida de nuestros niños.